Tenía ganas de hablar sobre Checho Irane y lo que le pasó con su programa en el canal La Red. Pero no quería hablar de él en particular, sino porque escuchando su programa en Radio Agricultura junto con Sergio Melnik, uno tiene una suerte de barómetro de lo que pasa por las mentes y corazones de la derecha política. Los invito a escuchar uno o dos de sus programas para que se den cuenta del discursito aprendido y su apego de koala al discurso del comunismo. Dicho esto, lo quiero combinar con otro tema, porque escuchando un podcast de La Cosa Nostra se pueden hacer bastantes reflexiones porque hacen un resumen bastante certero de lo que está pasando. Existen un montón de programas de opinión, de política, llueven los diputados, senadores, alcaldes, politólogos hablando de Chile, de la decadencia de la derecha, del incendio político que implica que un gobierno de centroizquierda se tome el poder, sacando cuñas imbéciles para dirigir la opinión de la gente. Lo cierto es que la gente no se interesa en esto. Bueno, algunos sí, pero la mayoría de aquellos que escuchamos podcast de política intentamos una suerte de reflexión inteligente, soluciones políticamente correctas, llegando a discutir porque otros no hablan con bases en el conocimiento de la economía nacional o el funcionamiento del sistema. Brillan con su corbata los disques expertos a pierna cruzada en la TV hablando de la economía, del PIB, del sistema, de la bolsa, la inversión extranjera y cosas que el general de la gente no entiende. Algunos hasta repiten como loro aquellos argumentos para sonar cultos y jamás cuestionan lo que dicen solo por el hecho de que el entrevistador lo llama experto o simplemente tiene un magíster. Pero como digo, lo que a la gente realmente le interesa no es todo esto. No es lo que pasa en la bolsa o cuánto subieron las acciones. No quema ninguna conexión neuronal por comprender si es mejor subsidiar o estatizar. Las personas quieren cosas súper simples. Que su comuna no se contamine cada vez más. Que la calidad del aire sea saludable. Que su sueldo alcance. Que nadie en su familia se enferme porque eso implica endeudamiento. Donde podrían mudarse porque la delincuencia va en aumento. ¿O cómo conseguirse una licencia trucha para poder descansar del estrés que significa trabajar como burro y ver que apenas llegas a fin de mes? El cómo se arregla esto y cuándo es lo que la gente se pregunta. Es lo que a veces hasta las respuestas tienen, son súper simples. Pero eso es algo que los políticos y gobernantes no están dispuestos a hacer. Disfrazado de un discursito que adornan con palabras como estabilidad o moderación. Los recursos naturales deben nacionalizarse, regularse y cuidarse. Las aguas deben ser restituidas al Estado, garantizando sus derechos a todos los chilenos. Los sueldos deben aumentar, tal vez hasta definirlos en UF, asegurando un mínimo que permita vivir con dignidad. La educación y la salud deben ser universales, con calidad para todos, sin distinción social. El conflicto en Gualmapu debe cesar. Deben tener diálogo, reparación y restitución. Son cosas básicas, asuntos que ni siquiera se deberían conversar, deberían solo ser. Los que se dicen patriotas no tienen intenciones de que Chile avance, solo quieren mantener su estatus y, si se puede, ganar más con la mínima inversión. El comunismo ya no es tema, la derecha ya está muerta, nomás no la han avisado. Los expertos deberían volver a repensar sus teorías de cómo debería ser todo. El cambio de paradigma está en proceso y todos debemos reeducarnos en lo que significa sociedad. Recapitulando, por más que intenten criticar o sacarle cuñas al futuro gabinete, estamos enfrentando las moribundas pataletas de una izquierda y derecha política que tiene los días contados. La energía que trae el futuro gobierno, amparada en la juventud, es el principio del fin de un modelo obsoleto. A modo de postdata, solo hay que darse cuenta que las críticas que durante años le hizo la izquierda a la derecha, ahora son las mismas, pero se invirtieron los papeles. Todo es un mal chiste. Quiero decir que hay que dejarlos que hablen, que nos diviertan con su circo. Mientras el cambio que realmente queremos se hace presente, ellos no importan, sino nosotros.